Hola, soy Alicia de la Cámara. Vamos a dejar 5 minutos de cortesía para que lleguen los participantes. Perfecto. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Soy Alicia Cabrera de la Cámara de Comercio de Cáceres y os damos la bienvenida al webinar sobre nuevas oportunidades post-COVID-19 y ventajas de la economía social. Va a ser impartido por Cristina Fernández e Irene Eloísa Alzas, gerente y asesora de Aislab, respectivamente. Y sin más, os paso con ellas. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, quiero dar las gracias a la Cámara por, bueno, pues, por contar con nosotros para pasar este ratito. Y muchas gracias a todos los que estáis ahí escuchándonos, porque bueno, sabemos que son unas horas pues, que no con mucha calma, ¿no? De a lo mejor estar escuchando una charla, pero esperamos que se os haga amena y que os sea interesante. Bueno, al principio hablaré yo, que me llamo Cristina Fernández, vengo de Aislab, de la Asociación de Sociedades Laborales, y después os hablará mi compañera Irene. La webinar está orientada, como bien os ha dicho Alicia, sobre las nuevas oportunidades que pueden surgir con el COVID-19
y qué ventajas puede tener las empresas de economía social en estos momentos y de forma general, ¿no? Lo que vamos a hacer primero, lo que veremos primero, os hablaremos de quién somos nosotros, veremos un poco qué se ha planteado la situación a raíz del COVID-19, qué es la economía social, pues qué tipo de empresas hay y algunos ejemplos que vamos viendo. Bueno, primero, como os he dicho, venimos de la Asociación de Sociedades Laborales de Extremadura. Las sociedades laborales son una entidad de economía social. Representamos a este colectivo en la región y, bueno, entre las acciones que nosotros hacemos es difusión sobre la economía social. Hemos hecho distintos tipos de proyectos para dar a conocer la economía social y, de forma específica, las sociedades laborales. Pues impartimos talleres, jornadas, cursos, ayudamos a las empresas que quieren transformarse a sociedad laboral, a los emprendedores que quieran crear una empresa de economía social y de forma específica a los que quieren crear una sociedad laboral. Y bueno, eso es un poquito la tarea que nosotros desarrollamos en la región. Pasamos al punto de planteamientos pues el COVID. He querido plantearlo así porque, bueno, yo creo que todos hemos pasado por una situación muy difícil a raíz del COVID-19. Es una situación que yo creo que hace 4 meses ninguno nos planteábamos que pudiésemos pasar por esto. Es algo que, bueno, incluso consideramos como de una película, ¿no? De que pase algo como esto, una epidemia como esta, pero que ninguno nos planteábamos que podía pasar realmente. Entonces, bueno, esto ha hecho que cambien un poco los modelos, los planteamientos que teníamos hasta ahora, tanto a las empresas que ya estaban funcionando, hace que los negocios se tengan que replantear pues cómo actuar en esta situación y también aparecen nuevos nichos de emprendimiento. Durante este periodo de alarma también hemos aprendido y quizás estamos valorando más nuestro comportamiento con el medio ambiente y con el entorno. Creo que todos más o menos hemos concienciado de que nuestros actos sí que tienen consecuencias y las consecuencias las estamos viviendo. Han sido consecuencias bastante, bastante graves, pues, ya, dado que nos ha hecho estar confinados durante 3 meses. Entonces, esto ha hecho que, bueno, pues, nos planteemos muchas cosas. Y dentro de sus planteamientos ha hecho también pues que con esta pandemia hayan adquirido una mayor importancia algunas cosas, ¿no? Que haya cambiado un poco la percepción que teníamos las personas, ¿no? Y la forma de actuar que teníamos. Os pongo ahí algunos ejemplos, como puede ser el comercio de proximidad. Quizás bueno, esto ha ayudado a que nos valoremos y nos demos cuenta de que, bueno, pues el pequeño comercio ha estado ahí en estos momentos y, debido a la situación de la pandemia, pues todo al final hemos recurrido al pequeño comercio para habituarnos de todo lo que necesitábamos. Pero no solo el comercio de proximidad, también las compras online. Evidentemente, como no podíamos salir de casa o teníamos que salir lo mínimo posible, también ha aumentado la demanda de compra online. Hay gente que hasta ahora jamás había hecho una compra online y, a raíz de esto, pues ha empezado a hacer compras online. También ha adquirido una gran importancia las nuevas tecnologías. Yo diría que bueno, ha sido la base para que hayamos podido seguir funcionando, sobre todo de que no se hayan perdido gran parte de algunos de los puestos de trabajo, ya que han podido seguir teletrabajando. Pues muchas empresas han podido optar por el teletrabajo. Nosotros mismos, por ejemplo, pues hemos podido seguir desarrollando nuestra actividad desde nuestras propias casas por teletrabajo. Evidentemente, en otros sectores pues ha sido imposible, ¿no? Porque, evidentemente, si yo trabajo en una tienda de cara al público, pues no puedo, a lo mejor no hay cosas que no puedo hacer teletrabajo, pero sí que, por ejemplo, las nuevas tecnologías me pueden ayudar a hacer una venta online. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. También ha sido de gran ayuda para el tema de formación, tanto para los niños como para bueno, personas que están haciendo formación para desempleados, los colegios, los institutos. Pues gracias a eso hemos podido
mantener, digamos, la actividad que teníamos cada uno a través de las nuevas tecnologías, ¿no? A través de aplicaciones como esta, ¿no? También pues ha sido importante para conciliar y poder comunicarnos con nuestra familia. Evidentemente hubiese sido muy difícil si no hubiésemos contado pues con las videollamadas para tener contacto con nuestros familiares, sobre todo si no, nuestros familiares viven en otra provincia o en otra comunidad autónoma. Hubiese sido muy difícil estar durante 3 o 4 meses sin poder tener relación con tus familiares. Entonces, las nuevas tecnologías han demostrado su utilidad y se ha demostrado que han venido para quedarse, como es en el caso del teletrabajo y de la formación. Pero tampoco nos tenemos que olvidar del ámbito rural. El ámbito rural también ha adquirido mayor importancia. Eso, por suerte, es positivo, ya que cada vez estamos hablando más de la España despoblada y, evidentemente, pues esto, a raíz de esta pandemia, mucha gente se está planteando su forma de vida, es decir, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? La gente que está en grandes ciudades, en pequeños pisos, y que se ha visto un montón de meses metido en un piso pequeñito, sin poder salir. Y en esa situación, pues yo creo que todos valoramos más la calidad de vida por encima de, bueno, de a lo mejor vivir en una gran ciudad. Entonces, esto ha hecho, ¿no?, a que muchas personas, bueno, pues que se planteen, incluso se está planteando también desde las administraciones, bueno, que el teletrabajo, que hemos visto que ha venido para quedarse, pues sea una alternativa para que las personas que quieren vivir en el mundo rural, porque prefieren ese tipo de vida y prefieren vivir en un sitio más tranquilo, pues tengan la opción de poder trabajar en la empresa que ellos estaban trabajando o en una empresa que no tiene por qué estar en la zona urbana, en la zona rural, y sin embargo poder vivir en una zona rural, bueno, haciendo los desplazamientos que tenga que hacer para reuniones y eso, pero poder vivir en una zona rural. Entonces, esto también es algo que ha adquirido gran importancia. Otra cosa que estamos valorando más es el tema medioambiental. El tema medioambiental, evidentemente, con lo que ha pasado, no, la gente, yo creo que se está dando cuenta que realmente nuestra conducta está afectando a nuestro planeta y esta pandemia que nos ha venido es un poco consecuencia, ¿no?, de también de nuestros actos. Y sí que ya llevaba unos años que se estaba fomentando bueno, pues en los negocios que tienen una mayor implicación con el medio ambiente, con el respeto, con el reciclaje, pues está haciendo que ese boom se lance más todavía, ¿no? De que nos concienciemos más todavía y que intentemos entre todos hacer pues este mundo un poco más sostenible. Y por último, pero no menos importante, sino de gran importancia, el cuidado de nuestros mayores. Bueno, pues con la situación que hemos vivido, también nos hace plantearnos, pues, bueno, pues cómo queremos que sea ese cuidado de nuestros mayores, que no vuelvan a pasar, pues, situaciones difíciles como las que hemos vivido, que por desgracia hemos perdido a muchas personas mayores. Y bueno, ahí tendremos que replantearnos qué podemos hacer y cómo podemos cambiar. Y sobre todo que se están planteando ya desde Europa y desde otros sitios nuevos planteamientos en el cuidado de las personas. Y bueno, yo creo que a todos nos afectan porque todos seremos mayores y todos necesitaremos esos cuidados. Entonces es importante que trabajemos en buscar en la mejor forma de cuidar a nuestros mayores y que tengan las mejores coberturas, ¿no? Entonces, a raíz de la importancia que han adquirido lo que hemos comentado, pues surgen nuevas oportunidades, como hablábamos, ¿no? Entonces han cambiado un poco la situación, ha habido muchos cambios, ¿no?, en nuestra sociedad, hemos estado bastante tiempo confinados y bueno, pues eso ha hecho que hayan surgido también nuevas oportunidades, ¿no? Y esas Cristina, oportunidades, ¿sí? ¿me oyes? Sí, perdona. Solamente decirte, es que se oye como si hiciera mucho ruido tu micrófono. Puede ser que lo tengas muy alto. Mira, a ver si puedes bajarlo un poquito porque hace ruido por detrás. A ver, ¿me oís ahora mejor? A ver, habla un poco más. ¿Me oís? Sí, es que hacía un ruido raro. A ver si ahora va mejor. ¿Ahora me oís mejor? Gracias. Sí, ahora ya no se oye el ruido de momento. Vale. Gracias. De nada, vosotros.
Bueno, las nuevas oportunidades, como decíamos, pues pasan, por ejemplo, por el ámbito rural. En el ámbito rural, también a raíz de esta situación, hace unos meses veíamos que salían los agricultores y los ganaderos a reivindicar, ¿no?, una mejora de sus condiciones porque bueno, no es viable tal y como está planteado ahora mismo la agricultura y la ganadería, porque los precios de mercado son muy bajos y no da para mantenerse los agricultores y ganaderos. Y unos meses después nos han demostrado que ellos han sido los que, junto con el resto de negocios del sector primario, nos han demostrado que, bueno, pues que han estado ahí y que los necesitamos, que sí, son la base de la cadena y que son importantes para nosotros. Por lo tanto, es importante, surgen nuevas oportunidades tanto en el ámbito de la agricultura y la ganadería, en el ámbito rural, que es lo que ya había, pero quizás mejorándolo y planteándolo de una forma que sea más viable. Hace poco hablaba la consejera de que, bueno, que se plantean cambios en la PAC, va a haber unos años de adaptación a esa nueva PAC y se está planteando la estrategia del campo a la mesa, ¿no? Entonces, tenemos que plantear nuevas estrategias en nuestra agricultura y ganadería, plantear una agricultura y una ganadería más ecológica, porque bueno, aquí tenemos los medios en Extremadura y se va a apostar mucho y se van a sacar ayudas para ayudar a esa transformación. Pero no solo en la agricultura y la ganadería en las zonas rurales, porque bueno, muchas veces se asocia solo a agricultura y ganadería. Hasta ahora es verdad que han sido un poco el pilar que ha sustentado las zonas rurales, pero las zonas rurales nos puede dar mucho para el emprendimiento. Otra parte sería, por ejemplo, el turismo rural o el agroturismo. Es decir, hay muchos planteamientos. Otra de los nichos o nuevas oportunidades que nosotros se están planteando es la economía plateada. Es decir, ahí están apareciendo nuevas oportunidades en los servicios a las personas mayores. Tenemos que pensar que se pueden dar gran cantidad de productos y servicios a esos sectores, al sector de las personas mayores, que además es un sector muy numeroso y con muchas necesidades. Entonces, se pueden plantear muchas cosas que después lo comentará mi compañera Irene, os pondrá ejemplos de un poco de las oportunidades que podemos encontrar aquí en Extremadura. Ella lo ampliará más, pero son sectores que podemos aquí en Extremadura sacarle bastante y desarrollarlos y hacer cosas bastante interesantes y surgir nuevos negocios o adaptar el negocio que nosotros tenemos. Es decir, esto no quiere decir que esto solo sea para quien quiere montar un negocio nuevo, no, estamos hablando de que sepamos adaptar también nuestros negocios a la nueva situación. Vamos a analizar las demandas que hay, la situación que hay, y en función de esa demanda y de esa situación, voy a adaptar mi negocio. También es una buena opción la economía verde y circular, porque también desde Europa y desde Extremadura se está apostando por la creación de empresas que sean de economía social o de fomentar y premiar, ¿no?, las empresas que son de economía circular. Y os pongo ahí un poco conjunto con la economía social, porque como veréis después, yo creo que tienen que ir de la mano la economía social y la economía circular. Porque la economía circular un poco está orientada, bueno, pues que hagamos empresas que sean respetuosas con el medio ambiente y con el entorno. Y como veremos ahora después, la economía social se basa en las personas y en el entorno. Entonces, es una economía que va un poco de la mano, ¿no? Bueno, pues que una empresa de economía social ya tiene esa implicación con el medio. Bueno, como os comentaba eso, mi compañera os hablará de forma más amplia de algunos ejemplos de nuevas oportunidades en Extremadura. Además, bueno, pues en estos tan momentos es muy importante para todos los negocios, los que tenéis un negocio, que tengamos presencia en las redes sociales. Sobre todo con esta situación que hemos pasado, es muy importante que tengamos esa presencia. Igual que en redes sociales, pues a lo mejor para que la gente nos pueda demandar nuestros servicios. Si es verdad que en esta situación, pues muchas empresas se han adaptado, ¿no? Pues empresas que si querían poder seguir vendiendo sus productos han tenido que optar, pues de alguna manera hacer algo para que la gente conociera sus productos y que les pidieran sus productos para seguir vendiendo. Entonces es muy importante que tengamos presencia en las redes sociales también, que nos conozcan, que sepan quiénes somos,
como somos, porque muchas veces cuando vemos en las redes sociales una empresa, la conocemos, nos gusta lo que hace, cómo lo hace y su implicación, pues eso hace que nos parezca más atractiva a la hora de comprarle un producto a una empresa u otra. Puede ser la diferencia de que le compren a una empresa o a otra. Y también es muy importante la cooperación empresarial. Yo creo que ahora se está potenciando más las alianzas estratégicas entre empresas, porque bueno, es importante que nos unamos, sobre todo las empresas que son más de comercio de proximidad, de decir, bueno, vamos a unirnos y entre todos hacer una alianza para conseguir tirar para adelante, bueno, pues con nuestro sector, con nuestro comercio, y conseguir pues darnos más visibilidad y conseguir más clientes. Entonces, estamos en una época que lo que hay que fomentar es la cooperación y no la competición. También desde Europa y a nivel nacional pues se está apostando mucho por el modelo de emprendimiento colectivo, como es la economía social, ya que son modelos de empresa que resisten mejor la crisis y que generan empleos de calidad y estable. Ya que este tipo de empresas, como vamos a ver ahora después, se le da más importancia a las personas que no al capital. No son empresas tan orientadas al capitalismo, aunque también tienen sus beneficios, ¿no? Como veremos ahora después. Bueno, ¿qué es la economía social? ¿Cuáles son las empresas de economía social? Cuando hablamos de economía social y sus ventajas, pues las empresas de economía social son las empresas en las que se valora a las personas y al entorno por encima del capital. Es decir, que lo más importante se centra la acción y el funcionamiento de la empresa en las personas y en el entorno donde se encuentra. Este tipo de empresas, por ejemplo, en los ámbitos rurales, pues funciona muy bien porque realmente son personas pues, que montan su negocio, muchas veces son incluso negocios familiares o son negocios entre varias personas, ¿no? Y lo que hacen es que se quedan en el entorno donde ellos han creado su empresa, ¿no? Crea, digamos, una unión a ese entorno y le están dando un servicio al entorno en el que se encuentran. Además, las empresas de economía social también se las considera, las empresas solidarias se considera el tercer sector, digamos, entre lo público y lo privado, sobre todo las empresas que son de sin ánimo de lucro, ¿no? Se consideran pues más ese tercer sector, ¿no? Que está a medio camino entre el sector público y el sector privado. ¿Y cuáles son las características de las empresas de economía social? Pues las características, por un lado tenemos empleo digno y estable, es decir, aquí hemos dicho que lo importante son las personas, por lo que nos centramos en que sea un empleo digno, estable y de calidad. En la mayoría de los casos pues son contratos indefinidos. Otro de las características es la conciliación. Se mira mucho por las personas y porque puedan tener una fácil conciliación de su vida personal y su vida profesional. El empleo del entorno, como lo hemos dicho, está muy unido al entorno. La cooperación en vez de la competición, son tipos de empresas pues, que muy orientadas a colaborar. Participación y democracia, son empresas que suelen estar participadas por los trabajadores, por lo tanto, se toman las decisiones de forma conjunta. Aprendizaje continuo y desarrollo, es decir, se trabaja de forma conjunta y formándose y desarrollando continuamente, como hemos dicho, mayor resistencia a la crisis, porque hay una mayor implicación, y potencial innovador y económico. Esas son, digamos, las principales características. ¿Y cuáles son estas entidades que forman la economía social? Pues dentro de las entidades que forman la economía social tenemos 9. Tenemos por un lado las que son sin ánimo de lucro, digamos que no tienen un fin lucrativo, como pueden ser las asociaciones y las fundaciones, que, bueno, pues que son más sociales. Luego también tenemos las mutuas están formadas por socios y también se consideran, son entidades de economía social, los centros especiales de empleo, que son una empresa normal y corriente, pero que estaba catalogada como centro especial de empleo porque cumple una serie de requisitos como que el 70% de sus trabajadores son personas con discapacidad, por eso están acreditados como centros especiales de empleo. Las empresas de inserción, igual, que son empresas que
bueno, que cumplen unos requisitos para, y por ello se las reconoce como empresas de inserción. Luego tendríamos las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación, que es muy parecido a las cooperativas, pero son sociedades. Y por último tendríamos las cooperativas y las sociedades laborales, que es las que se consideran realmente con ánimo de lucro, ¿no? Que tienen un fin más lucrativo. Vamos a centrarnos en estas dos porque quizás si nosotros montamos un negocio, evidentemente podemos montar un negocio en el que queramos tener un beneficio lucrativo, ¿no? Por ello nos centramos en las sociedades laborales y las cooperativas. Como veis, cuando ponemos sociedades laborales, son sociedad limitada laboral y sociedad anónima laboral. Realmente las sociedades laborales son sociedades mercantiles, es igual que una sociedad limitada o una sociedad anónima, pero lleva el apellido de laboral. ¿Y por qué lleva el apellido de laboral? Porque son empresas que pertenecen a los trabajadores, es lo que les diferencia de la sociedad limitada normal o la sociedad anónima. En este tipo de empresas, digamos que el mínimo, o sea, hemos dicho que tiene que ser la mayoría de los trabajadores, de tal forma que al menos el 50% de las empresas pertenece, más del 50%, a los trabajadores, aunque también pueda haber socios capitalistas. Como son empresas mercantiles, el capital que hay que aportar, esa la responsabilidad, se limita al capital que nosotros aportamos, es decir, la responsabilidad con la empresa que tenemos de nuestra empresa se va a limitar al capital que hayamos aportado para constituirla. El mínimo, como bien veis en la presentación, son 3.000 euros en el caso de las sociedades limitadas laborales y en el caso de las sociedades anónimas laborales sería 60.000 euros. Bueno, pues en función del capital social que yo haya puesto para constituir mi empresa, esa será mi responsabilidad. Otra de las ventajas que tiene es que podemos estar en el régimen general. A diferencia de dos situaciones específicas, todos los trabajadores están en el régimen general, aunque sean socios y trabajadores de la empresa. Es decir, la empresa, aunque yo sea un socio, soy un trabajador, por lo tanto, tengo los mismos derechos que otro trabajador que haya en la empresa que esté en el régimen general. El número de socios mínimos son tres, aunque hay una excepción en la ley de sociedades laborales que pueden empezar con la empresa solo dos socios. Esto sería con el respecto a las sociedades laborales. De todas maneras, si yo sé que esto es un poco dicho así rápido, si estáis interesados en conocer más información sobre las sociedades laborales, en nuestra página web tenemos un folleto informativo de lo que son las sociedades laborales y con ejemplos. Y bueno, también podéis contactar o bien con la cámara o bien con nosotros, pues para si necesitáis más información. Luego también tenemos las cooperativas, que como hemos dicho también son las otras que tendrían fin lucrativo dentro de la economía social, quizás las conocemos más porque bueno, en las zonas rurales sobre todo pues tenemos una cooperativa. Tenemos que las cooperativas también el mínimo son tres personas, pero hay una ley especial de cooperativas en Extremadura que permite también que se empiecen con dos socios. El capital mínimo serían también 3.000 euros. Y el régimen de la seguridad social, todos los socios tendrían que estar en el mismo régimen, o bien todos como en el régimen general o en el régimen de autónomo, y lo tendrían que mantener durante 5 años. Hasta que no pasa 5 años, no se puede cambiar. Y la responsabilidad se limita también pues, al capital que nosotros aportamos, que bueno, pues es una diferencia quizás pues, con los autónomos. Este tipo de empresas, tanto las cooperativas como las sociedades laborales, tienen subvenciones por la creación y la incorporación de los socios que procedan del paro, que van desde los 7.500 euros hasta los 10.000, hasta los 11.500 euros para los socios, por socio que se incorpora que venga del paro, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que está muy bien y ayuda, pues, sobre todo cuando empiezas con un negocio, pero también la ayuda es cuando se incorporan nuevos socios. Es decir, que si una sociedad laboral o una cooperativa entra a nuevos socios pues, y proceden del paro, pues también se puede pedir esa ayuda, lo cual está bastante bien. Y bueno, y además esta ayuda, también muchas comunidades de bienes y algunas sociedades limitadas que cumplen los requisitos total para ser una sociedad laboral, pues también se pueden transformar a este tipo de empresas. Incluso las comunidades de bienes tienen derecho a solicitar también esa subvención y poder beneficiarse de ella, aunque fueran autónomos antes.
Entonces, bueno, pues si a alguien le interesa, pues que tengáis esa información y que lo podáis eso. A continuación, mi compañera Irene os va a hablar de los beneficios de las empresas de economía social y, bueno, os pondrá también algunos ejemplos de qué cosas podemos hacer aquí en Extremadura, qué podemos aprovechar y también pues algunos ejemplos de entidades de economía social que tenemos en Extremadura para, bueno, que conozcáis también que, pues, que muchas veces tenemos al lado una empresa de economía social y a lo mejor no lo sabemos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda, al final, al final, pues bueno, planteamos todas las preguntas e intentaremos ayudarlo en como podamos. Muchas gracias a todos. Dejo con Irene. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, aparte de los beneficios de la economía social, aunque mi compañera Cristina ya os ha dicho algunos de ellos, pero vamos a especificarlo más detenidamente. Como hemos visto, es una gran oportunidad para el relevo generacional de las empresas. Es decir, si en las zonas rurales, por ejemplo, que muchas veces no se sabe qué se puede hacer con esa tienda o con esa empresa. Que no se sabe si la misma familia la quiere tener, pues también lo pueden tener o los propios hijos con los trabajadores que se van a desarrollar o que están desarrollando ya ese trabajo, o solamente los hijos o los familiares. Entonces, y que todos sean socios y trabajadores a la vez de las empresas, tanto de sociedades limitadas laborales como de las cooperativas. Entonces, es una muy buena opción para ese relevo regeneracional de las empresas. Como hemos comentado también, es una buena opción para las sociedades de bienes. Esa es la limitación de la responsabilidad de las personas que tienen sociedades de bienes y así también poder cotizar en el régimen general. Sabemos que en las empresas hay formaciones como son las sociedades de bienes y los que la responsabilidad es ilimitada. Entonces, en este tipo de empresas, al ser sociedades limitadas, pues limitamos con aquello que aportamos a las empresas el capital del mismo. Y también hemos visto que lo importante de las empresas son las personas, son los trabajadores, son y el estar ubicada en un sitio. No es tanto el quién es el jefe, sino las personas que trabajan en ellas, porque al ser socios y trabajadores de las mismas, el trabajador tiene gran importancia en la misma. Bueno, es lo mismo, ¿no? O sea, es decir, la mayoría del capital es de los trabajadores, tú trabajas muchísimo mejor o con más ímpetu si sabes que aquella empresa a la que tú estás trabajando por el trabajo que estás desarrollando, también la empresa es tuya. Entonces, y que cada persona tiene su perfil en una empresa. Entonces, si hay distintas personas con distintos perfiles que se juntan para realizar un fin, pues ahí está la empresa para salir adelante. No es necesario que haya un jefe y que te reparta los trabajos, sino juntarte personas de distintos perfiles para desarrollar el trabajo. Y después, bueno, como hemos comentado, la responsabilidad limitada. O sea, es decir, ahí es fundamental que sepas que el trabajo que tú vas a desarrollar no corre riesgo todo aquello que tú tienes, sino simplemente aquello que tú aportas a la empresa. El poder cotizar en el régimen general, es decir, la empresa esperemos que te vaya bien y seguramente te vaya bien. Pero si la empresa va mal, el saber que tienes ese colchón, que te puedes ir al paro si la empresa va mal, o si por casualidad la puedes vender, bueno, pues si pasa algo, pues tú puedes irte al paro. Tú tienes esa posibilidad de que no te quedes sin nada si la empresa no va como a ti te gustaría. También es fundamental que si te pones malo o si, por ejemplo, las mujeres tenemos la baja maternal, pues que haya algo detrás que nos estén apoyando, que no, como muchas veces los autónomos, que no están, que se ponen malo y tienen miedo de qué va a pasar con la empresa. Bueno, pues aquí
o quién va a pagar esa cotización o todo, o cómo va a ir la empresa. Bueno, en este tipo de empresas, al estar en el régimen general, todas las bajas son iguales que si tú trabajaras para otra empresa. Y también está el fondo de Fogasa, si la empresa va mal, que esperemos que no, pero también tenemos ese colchón de que el fondo nos pueden pagar nuestro sueldo. Después, dependiendo también de la situación de la empresa, ¿no? Pero generalmente esto también está bien. Como ha hablado mi compañera Cristina, hay una subvención para la incorporación de desempleados como socios trabajadores. Esto es fundamental porque es un apoyo también que se da a la empresa para poderse constituir. Si tú constituyes una empresa y tienes un apoyo o un fondo que eso hace un impulso para invertir en a lo mejor alguna maquinaria, alguna establecimiento o ubicación que quieras poner la empresa, pues siempre viene bastante bien esto. Como ha dicho mi compañera, esta ayuda por cada socio o por cada socio trabajador que se incorpore va desde los 7.500 euros hasta los 11.500. Después también hay una bonificación en la cuota de seguridad social, que dependiendo un poco si eres menor de 30 años, sería aproximadamente de 166 euros al mes en la cuota de la seguridad social. Entonces, también son ayudas que todo suma para poder hacer o incrementar estas oportunidades de crear una empresa de economía social. Y después también, bueno, como hemos comentado también, algunos nuevos nichos de mercado y que antes os lo han dado pe pequeñas pinceladas, pero a lo mejor ahora yo lo voy a desarrollar un poquito más. El turismo de experiencia es muy importante y ahora se está desarrollando el cómo se está haciendo las cosas o de dónde vienen las cosas. El turismo rural, el conocer la tierra, la naturaleza, cómo el plantar algo o el sentirte en la naturaleza. Entonces, es muy importante el turismo rural, no solamente el visitar un sitio que es importante, sino qué da la naturaleza. ¿Cómo te diría? Los ríos, el disfrutar una navegación, o sea, es decir, la experiencia, no solamente el estar, sino si el pasear, el disfrutar de aquello a donde vas. La alianza entre personas y empresas, como hemos comentado, ya no ir solo hacia un sitio, sino quién sabe si te puedes asociar con una empresa que está al lado y poner, por ejemplo, la misma publicidad. Esta mañana lo comentábamos, de que hasta la publicidad actualmente no hay una publicidad de una sola empresa, sino que se han juntado varias empresas para ese gasto que es, por ejemplo, la publicidad. Pues juntarte, si quieres publicitar, si quieres dar a conocer tu empresa, pues ¿por qué no con empresas que están cerca tuyas, pues promocionar pues la ciudad o el pueblo donde estás? Entonces, van a visitarte y tú dices, bueno, si vienes, por ejemplo, a este pueblo, pues tienes este bar, esta tienda que puedes comprar, este sitio donde puedes comprar o puedes disfrutar. Y contratando alguna experiencia, entonces el intentar no promocionarnos o no pensar que estamos solos, sino estamos en un sitio, en colectivos, y cómo poder formar esas alianzas para ir a abaratar el precio de la publicidad, por poner un ejemplo, ir hacia más. ¿Sabes? Y después también, a lo mejor en distintos tiendas o lugares, el promocionar aquello de las personas que tenemos cerca. También a lo mejor si la tienda de al lado o conoces a alguien que desarrolla un producto que tú también lo puedes vender y tú puedes vender otro producto en otra tienda, poder ver esas posibilidades. O sea, es decir, esa unión de distintos sitios que a lo mejor estéis en distintas partes de la ciudad, pero haces que tú visites otra tienda. O sea, es decir, ahí, entonces esa posible conexión entre empresas y entre personas. Después también la salud y el bienestar. Es muy importante, se están desarrollando el slow, o sea, es decir, la vida tranquila.
El saber mantenerte. Una de las cosas también fundamentales que ha habido en esta crisis es el saber estar contigo mismo, el hacer ejercicio y también a veces se comentaba que aquella asignatura que cuando íbamos al colegio parecía una María, que era la gimnasia, pues cómo nos ha ayudado actualmente. Entonces, eso no ha sido una moda, sino también ha venido para quedarse, es decir, esa cultura al cuidarnos uno mismo. Entonces, esa es una gran oportunidad para plantearlo ahora. También, como ha comentado mi compañera Cristina, el turismo plateado, el turismo para las personas mayores. O sea, un turismo muchísimo más tranquilo, adaptado a ellos, que no sea que a lo mejor tengamos que traerles el catering o tengamos paseos más tranquilos, no una carrera o una carrera, o una caminata a lo mejor de 2 horas a ver un árbol específico, sino a lo mejor simplemente una caminata de media hora que ellos disfruten y poner un banco en medio del camino para que ellos se puedan sentar, pues eso es una gran oportunidad que ahora también se está desarrollando. No, muchas veces estas personas se iban a la playa, pero actualmente también quieren un turismo de interior, un turismo adaptado a ellos, a sus necesidades, que también quieran disfrutar, pero también quieran esa tranquilidad y eso que todo esté hecho, esa no preocupación. En la artesanía también se está volviendo mucho al saber hacer, al cómo se hace. El no tan, también, por ejemplo, con la economía circular, se ha vuelto también al botijo, que era una cosa de cómo antiguamente se había perdido y se estaba utilizando el plástico. Bueno, pues el cómo se hace, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo de cómo se hace un botijo y se está volviendo a la utilización de la arcilla, a la utilización de productos y materiales que se sacan que ya se utilizaban desde hace mucho y el por qué. O sea, entonces, la cultura, después también la historia de cada pueblo. Cuando vienen a visitarnos no les interesa tanto las fiestas o bueno, en la playa, pero también es la historia de por qué nació este pueblo o qué historia, qué dulce es lo más significativo o qué se come en cada sitio. Entonces, esa cultura del saber de dónde viene cada cosa se está influyendo cada vez más. Como hemos comentado, también es importantísimo la tecnología y la digitalización, el Big Data, que está el control de todo y el todo tenerlo apuntado y saber cómo va a ir haciéndose. En el medio rural es importantísimo las tecnologías porque el llegar a todos los sitios y muchas veces, como ha comentado mi compañera Cristina, las personas que se de la ciudad que últimamente se está pensando el ir a los pueblos a desarrollar eso que ya desarrollaban en las ciudades. Entonces, es importantísimo el poder tener esa digitalización para que eso se pueda desarrollar. Al haber ahora más teletrabajo y el poder montar empresas que ya se estaban desarrollando solo exclusivamente el digitalizándose, pues ahí hay un gran abanico de estas personas que puedan crear sus empresas en el mundo rural. Y después también el servicio personalizado. Ahora mismo las personas quieren sentirse únicas, no hacer todo igual, sino se está llevando, por ejemplo, la ropa más a detalles, es decir, más hechas para ti, más todo está o con tu nombre o personalizado, o que ese seguimiento de la tienda sea con tu nombre y a lo mejor no te diga hola, buenas tardes o te escriban un email, sino un email con tu nombre y con aquello que tú has comprado y por qué lo has comprado. Entonces, el seguimiento y los servicios personalizados actualmente va a ser bastante, bastante importante. O que te pregunte, cuando tú vas al turismo rural, dice, ¿qué deseas hacer? O sea, decir, no qué tenemos, sino qué deseas hacer. ¿Te gusta una caminata, por ejemplo, de montar a caballo? O eres más de visitar pájaros. Entonces, el no ofrecer todo, sino el preguntar que hacia dónde quieres ir o qué es lo que te gustaría. Y volvemos a lo mismo entre las alianzas, a decir, una vez que te vas a preguntas qué hay, tú tendrás a lo mejor un directorio de empresas, de personas o de que ya desarrollan su
su trabajo en el área donde tú estás, entonces dependiendo de lo que a ti te pregunta la persona que te viene a visitar, pues es de las empresas que tú tirarías o preguntarías qué se pueden hacer. Entonces ahí es, la gente no quiere mucha información porque en internet hay muchísima información, pero si alguien te pregunta qué es lo que quieres y esa información personalizada de hacia dónde quieres tú disfrutar es fundamental actualmente. Y después ya pasamos a empresas de economía social en la provincia de Cáceres. Es decir, ¿qué se está haciendo ya de la economía social en Cáceres? Nos hemos centrado en las sociedades laborales porque las cooperativas a lo mejor ya son más conocidas, entonces esta forma jurídica, al ser más desconocidas, pues que sepan que ya se están desarrollando y que ya hay grandes empresas que han optado por esta forma jurídica. Tenemos Movel, que es una de las más conocidas aquí bueno, que es en Cáceres, que se desarrolla en la tecnología, sobre todo con el móvil y la seguridad. Después también es software y sistemas en Quality, que están también en la provincia de Cáceres. Entonces, este es en el ámbito tecnológico, que no han parado en esta época de coronavirus, que la tecnología al revés. Bueno, Movel, por ejemplo, ha contratado a más personas por la necesidad que tenían de seguir actualizándose. El turismo, como hemos visto, pero el turismo con las tecnologías, ¿sabes? La necesidad de saber qué es lo que quiere cada persona y hacia dónde va. Otro de los sectores que no ha parado es el sector del campo, el Grupo Alba, actualmente también están en campaña y que son, por ejemplo, las cerezas del Jerte. Entonces, vemos cómo grandes empresas han optado por esta forma jurídica y están hasta adelante, hacia adelante. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que os quería mostrar. Y ahora, bueno, pues si tenéis algunas preguntas sobre alguno de los ejemplos que os he dado o alguna de las especificaciones sobre la economía social, pues ahora es el momento si queréis cualquier pregunta. Y después también, bueno, pues que nos sigáis en las redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook y las redes. Tenemos en nuestra página web, comentarle que todo lo que hemos comentado actualmente o cómo se forma una sociedad limitada laboral están en nuestros folletos que son descargables. Perdona, pero a veces me cuestan las palabras. Y entonces, cómo se forman y después también las leyes, todo el tipo de subvenciones que están para sociedades limitadas laborales están en nuestra página web. Y estamos aquí para seguir atendiéndolos. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta o alguna objeción o queréis comentar algunas cosas, ahora es el momento. Cristina, no se te oye, creo que no tienes el micro puesto. Sí, ahora sí. Que de todas maneras, aunque ahora a lo mejor cuando ya se os planteen preguntas, si os surgen cualquier duda o alguna pregunta al respecto, que sin ningún problema se la podéis trasladar a la cámara o podéis contactar con nosotros sin ningún problema. Y bueno, pues si podemos ayudaros con cualquier cosa, pues que sepáis que estamos aquí y que podéis contar con nosotros para lo que necesitéis. Esperamos que os haya sido interesante la jornada y bueno, que aquí estamos y bueno, esperemos que esto pase pronto y que pronto podamos vernos en las reuniones en persona. Vale, pues si nadie tiene ninguna pregunta, yo creo que lo dejamos aquí. Muchas gracias a ambas por vuestra presentación y pues hasta otra. Muchas gracias a Y vosotros. cualquier cosa,
Cualquier cosa, como Cristina ha dicho, podéis escribirnos a la cámara o a ellas para cualquier duda. Gracias a todos. Muchas gracias a ti. A vosotras. Hasta luego. Hasta luego.